Ya conocéis esta sintonía y si no la conocéis, estáis tardando. Es la sintonía de Átomos y Bits, el programa que cada semana os trae las novedades de ciencia y de tecnología, también de la innovación, y que nos acerca a las maravillas del macrocosmos, también del microcosmos, tanto del, bueno, lo que sucede allí por encima de las estrellas, como lo que sucede dentro de lo más profundo, de lo más pequeño de la materia, a lo que tenemos acceso, claro, en un lado y en otro, porque es que esto es infinito, o sea, la cantidad de temas interesantes que tenemos que descartar, o sea, cada semana vemos del entorno de unos 346.827 temas y hay que escoger de ahí pues los que son más sencillos de explicar y de poder contar para ir acercándonos a la realidad que tenemos en nuestro entorno. Átomos y Bits es un programa que cuenta con José Manuel Nieves, al que enseguida vamos a saludar, con Paco Minayo en la realización técnica y con Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Don José Manuel, saludos y bienvenido a Átomos y Bits. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Te has quedado corto con los temas que nos dejamos fuera. Sé que esta noche no has dormido. Son muchos más. Sí, sí. Muchos más. Sé que esta noche no has dormido para seleccionar todos los temas que teníamos pendientes, pero nos has traído unos que me ponen, estos temas me ponen mucho. O sea, háblame de estrellas caníbales y es que me vengo arriba rápidamente, que es del primer tema del que vamos a hablar hoy. De la posibilidad de ver cómo las enanas blancas se convierten en auténticas devoradoras de cuerpos estelares. O sea, la canción esa de Devórame otra vez parece que la hicieron para una enana blanca. Pero bueno, no me quiero adelantar. Sí. Cuéntanos. Sí, señor. Y se sabía desde hace tiempo, o se sospechaba, que las enanas blancas se merendaban a sus planetas, ¿no? Pero es que nunca se había podido observar a una comiéndose un pedazo de un planeta, tragándoselo. Y eso es exactamente lo que han observado ahora. Primero, expliquemos lo que es una enana blanca, ¿no? Sí. Una enana blanca es un cadáver estelar. Es un remanente de una estrella que fue como el Sol. O sea, el Sol es una estrella amarilla y estrellas como el Sol, ahí arriba, no hay tantas. En nuestra galaxia solamente entre un 7 y un 8% de estrellas son del tipo del Sol, ¿vale? La inmensa mayoría son enanas rojas, que son mucho más pequeñas, y pero de esas hablaremos otro día. Sí. Bueno, pues las estrellas como el Sol tienen una serie de fases a lo largo de su vida. El Sol está en su horno nuclear interno, está fusionando hidrógeno y está fabricando helio, juntando átomos de hidrógeno, lo siguiente es el helio. Entonces, en un momento dado se le termina el hidrógeno, con lo cual ese horno sin combustible ya se apaga, la gravedad aprieta al Sol, pero como tiene helio, pues se calienta, pasa de los 10 a los 100 millones de grados, que es cualquier gas que se comprime se calienta, y pasa a los 100 millones de grados que se necesitan para que empiece la fusión del helio y empieza a fusionar helio y a sintetizar el siguiente elemento de la tabla periódica, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que cuando una estrella como el Sol, que ya ha consumido todo su hidrógeno y ha empezado a quemar helio, el helio le dura muchísimo menos tiempo, y lo que hace el Sol en el momento de empezar con el helio es que rebota, es decir, se hincha como un globo y se convierte en una gigante roja. Ahí está. Una estrella muchísimo más grande de lo que es ahora, tan grande que en ese momento ya a los planetas internos del sistema solar se los tragará. A Mercurio seguro, a Venus seguro, y la Tierra está en duda, pero o se queda dentro o se queda justo en el borde, ¿no?, del Sol. Después de lo cual, si tiene la masa suficiente, el Sol se libera brutalmente de sus masas, de sus capas externas, y se convierte en una bola, en un residuo muy, muy pequeño, apenas el tamaño de la Tierra. Fíjate que el Sol ahora mismo tiene 110 veces el tamaño de la Tierra. O sea, el diámetro del Sol es 110 veces superior al tamaño de la Tierra. Bueno, pues en ese momento, cuando ya se libera lo bestia, queda en el centro lo que es un rescoldo que ya no tiene combustión nuclear en el centro, y que es como el ascua de una chimenea que se va apagando, tarda miles de millones de años en apagarse, pero que se va enfriando lentamente. Eso es una enana blanca. Esa masa
de materia, como está muy comprimida por la gravedad, evidentemente, si esa masa hubiera sido mucho más grande, la compresión de la gravedad no se hubiera parado nunca y se hubiera transformado en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Pero si es una masa similar a la del Sol, que no alcanza como para que en el corazón, cuando estalla el Sol, en su corazón quede un agujero negro o una supernova, para eso hace falta que la materia, que la gravedad comprima mucho más, y para eso hace falta que tenga mucho más masa, porque cuanto más masa, más gravedad, Así pues es. entonces se queda ahí, se queda ese remanente que es una enana blanca. ¿De acuerdo? Bueno, pues se sabía que en esta fase, después de todas esas vicisitudes que te he contado, los planetas de las estrellas como el Sol, pues las pasaban canutas. Los que no se quedaban dentro de la estrella en la fase de enana roja, pues reventaban en la explosión en la que el Sol se liberaba de sus capas externas. Y los que no, o los fragmentos, eran devorados, tragados finalmente por el último rescoldo, el último remanente estelar, que eran las enanas blancas. Bueno, pues ahora, por primera vez, un equipo internacional de científicos acaba de conseguir una prueba exactamente de ese proceso. Y ha visto cómo una enana blanca tiene una cicatriz metálica impresa en su superficie. En metales que una vez pertenecieron a alguno de los mundos de ese sistema. El metal, esa cicatriz metálica, ese parche metálico que hay en la superficie de la estrella, procede de un fragmento que era por lo menos de 500 kilómetros de largo, más o menos como el satélite Vesta. El Sí. satélite Vesta es el segundo mayor satélite del cinturón de asteroides, del satélite, no, del asteroide, perdón. Vesta es el segundo asteroide más grande del cinturón de asteroides, ¿no? Y es un fragmento de un planeta. Y entonces lo que pasa es que los científicos se han dado cuenta también de que las líneas de campo magnético de esta estrella, de esta enana blanca, son las responsables de que todo ese metal, todo ese material procedente de ese fragmento de planeta, se haya quedado concentrado formando un parche, porque lo que se pensaba es que cuando una estrella muerta de este tamaño ya empezaba a tragarse los restos de su sistema solar, pues los materiales que se descomponían, evidentemente, pues se quedaban repartidos por toda su superficie, ¿no? Era como que se diluían, como un azucarillo que se diluye en el agua, ¿no? No que forma un parche ahí perfectamente definido, ¿no? Y Sí. bueno, pues que resulta que el campo magnético tiene mucho que ver, porque todos los materiales, estos metales de este fragmento, son absorbidos evidentemente por la estrella y siguen las mismas líneas del campo magnético. Y ese campo magnético es el que los mantiene unidos. ¿Cómo se dieron cuenta los científicos de esto? Pues bien, se dieron cuenta de que la metalicidad, es decir, la composición metálica de esa estrella, según la estrella giraba, cambiaba. No era igual en todas partes, sino que cada vez que daba una vuelta pasaba por una zona de mucha mayor metalicidad. Y entonces se dieron cuenta de que coincidía con las líneas de campo y que era este campo magnético el que encerraba, el que mantenía todo este material metálico que nos ha servido para corroborar esa idea de que las enanas blancas se tragan a sus planetas o a lo que queda de sus planetas, como es este caso, ¿no? O sea, más que verla en pleno acto de devorar, lo que han visto han sido los restos, las miguitas que le han quedado en la comisura, En ¿no? el babero, eso Sí. es. Pero claro que si no se le llegara a quedar de esa manera hubiera sido muy difícil. Sí, es curioso esto porque muchas veces cuando se habla de la naturaleza se nos olvida que la naturaleza tiene un aspecto, no solamente es bonita en sí misma, es espectacular, es impresionante, pero tiene un aspecto también brutal en ese sentido en el que todo se come a todo, no es Claro, no hay, solamente que no hay, haya no hay, no depredadores, hay, no sino... hay, no hay compasión ahí. No hay compasión y en el espacio también. Sabíamos esto de que la Vía Láctea se A comió ver, hace no sé cuántos mil millones a otra galaxia. Y... lo del pez grande se come al pequeño funciona a cualquier escala. Sí. La galaxia grande se traga a las galaxias pequeñas. Sí. Los grupos de galaxias se tragan todo lo que hay. Las galaxias chocan y la más grande es la que predomina y absorbe a la otra.
y juntas forman una galaxia todavía más grande que se seguirá comiendo todo lo que encuentre hasta que encuentre algo más gordo que se lo coma a ella. Sí. Y así vamos, ¿no? Sí. Vamos vamos, que no tengo ningún problema cuando me meto un cochinillo entre pecho y espalda, porque digo, lo siento, pero yo soy más grande que tú, ya me comerá a mí un lobo cuando me pille. Sí. Tenemos otro tema también mirando hacia las estrellas, en este caso no tanto de comerse, sino de dar a luz, de una Sí. supernova que hizo de mamá y tuvo una supernovita, no, tuvo una luz estrella, una estrella de neutrones, ¿no? Sí, pero no es una supernova cualquiera, es la más famosa de todas las supernovas de los últimos 500 años. Claro, es una supernova, o sea, los científicos tuvieron la suerte inmensa y única hasta ahora, porque es en los últimos 400 años no había vuelto a pasar. Fue el 23 de febrero de 1987, hace 37 años. Bueno, pues una supernova, una estrella, explotó aquí al lado, en la Gran Nube de Magallanes, que es una galaxia satélite de la nuestra, y que por cierto se la terminará tragando, como decíamos antes, pero que está aquí mismo, son 160.000 años luz de distancia, que en términos cósmicos no es nada. Explotó esta estrella aquí cerca, y el brillo de esa explosión alcanzó tal intensidad que fue visible en la Tierra durante meses, a simple vista, incluso durante el día. Es la famosa SN 1987A, que es la supernova más cercana a nosotros desde la que vio Kepler en 1604, es decir, en los últimos 400 años. Es decir, al estar tan cerca, al ser tan brillante y al ser la primera vez, que esto es importante, que los científicos tenían imágenes de la estrella antes de explotar y después de explotar, claro, que es la propia supernova, pues esta supernova, esta SN 1987A, se ha convertido en la supernova mejor estudiada de todos los tiempos y con instrumentos cada vez más potentes. Bueno, pues a pesar de ello, los científicos no sabían que en el centro de esta supernova, de esta explosión, había un agujero negro, o si el colapso de la estrella no había llegado hasta el final, ahora te explico, y se paró dejando un pequeño núcleo tan denso y tan compacto que una simple cucharadita de café de su superficie, de su material, pesaría igual que una montaña. Es lo que se llama una estrella de neutrones, y el material del que está hecho es el más denso que existe en todo el universo. Esto es algo similar a lo que hablamos antes con las enanas blancas. Cuando se produce una supernova, es el colapso gravitatorio de una estrella, ¿vale? Cuando la estrella se queda sin combustible, la sabes que una estrella es el equilibrio perfecto entre dos fuerzas. Sí. La gravedad, que intenta aplastarla, porque está hecha de gas, e intenta comprimir ese gas haciendo una bola cada vez más pequeña y más densa, claro. Y la fuerza nuclear del horno nuclear de la estrella, que empuja hacia afuera y se contrapone a ese aplastamiento gravitatorio. Y el donde se equilibran las dos fuerzas es el límite de la estrella. Pero claro, ¿qué pasa cuando la estrella termina su combustible y se le apaga el horno? Pues que la gravedad vence, ya no tiene oposición, entonces sigue aplastando la estrella. Y ahí entra en juego la masa de la estrella. Si en la última parte de su vida la estrella tiene una masa entre 8 y 10 masas solares o superior, nada puede frenar ese colapso gravitatorio. La gravedad no se para nunca y no se limita a dejar un objeto muy compacto y muy denso, sino que sigue aplastando ese objeto y hasta convertirlo en un agujero negro, que es un simple punto de densidad infinita. Es decir, toda la masa de lo que fue la estrella convertida en ese agujero negro, en cuyo centro no sabemos lo que pasa, porque la física dentro de un agujero negro se rompe. Las reglas de la física ya no funcionan, no sabemos qué es lo que pasa ahí dentro, ¿vale? Sí. Si resulta que la masa original de la estrella al final de su vida es más pequeña que 8 o 10 masas solares, pues entonces la gravedad, por mucho que aplaste, llega a un límite. No puede aplastarla hasta el final y convertirla en un agujero negro, sino que la va convirtiendo en una bola cada vez más densa y más pequeña, más densa y más pequeña, hasta que ya la gravedad no tiene la fuerza suficiente, hubiera tenido que ser más de 10, 8 o 10 masas solares,
Y entonces se para. Y lo que queda, ese remanente que queda, que es un núcleo pequeño, muy, 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 muy compacto, o sea, tan compacto que los átomos se rompen, los neutrones de los núcleos atómicos se tocan unos con otros, fíjate de compacto que hay, ¿no? Un átomo normal en su mayor parte es vacío. Bueno, pues en este caso ya no hay vacío, es todo compacto. Ya te digo, una simple cucharadita de café pesa como el Everest, o sea, es lo más denso que hay. Y eso es una estrella de neutrones. Bueno, pues en el caso de 1987A, no se sabía cuál de las dos cosas había pasado. ¿Por qué? Porque la propia supernova, como es tan reciente, hace 37 años, ha generado tal cantidad de nubes de polvo, de gas, de tal, que no había manera de, no teníamos ningún instrumento capaz de penetrar ahí dentro y ver qué es lo que había pasado, qué es lo que había ahí dentro. O, había teorías, había indicios, pero no se había podido ver. ¿Quién lo ha podido ver? Pues una vez más, el telescopio espacial James Webb. Esa herramienta, esa navaja suiza de la astronomía, que lo mismo te vale para ver el origen del universo que para ver lo que pasa en el centro de una supernova, ¿no? Claro, lo hemos dicho muchas veces, pero como el James Webb trabaja en infrarrojos, todas esas nubes de polvo se las salta a la torera, porque lo que mide el James Webb es calor. Y entonces le da igual, atraviesa esas nubes de polvo, no necesita verlas, no ve en el rango de lo óptico, sino que capta los espectros térmicos de las materias que hay más allá o incluso dentro de esas nubes. Y de esa manera se ha podido ver que lo que hay ahí dentro hay algo, no es un agujero negro, sino una estrella de neutrones. Había pistas, ya te digo, porque en 1987, cuando estalló, menos de un día antes del estallido de la supernova, se produjo, de la propia estrella, produjo una oleada de neutrinos. Los neutrinos son partículas prácticamente sin masa, el Sol nos los manda por miles de millones por centímetro cuadrado y llegan de todas partes del universo. Y entonces los telescopios, unas pocas horas antes de la supernova, detectaron una oleada masiva de neutrinos. Y eso suele ser una señal de la formación de una estrella de neutrones. Pero claro, no sabíamos si eso había pasado porque si esa estrella de neutrones remanente se hubiera formado en ese momento y resulta que tenía más de 8 o 10 masas solares, pues la gravedad la habría seguido aplastando hasta convertirla en un agujero negro. Así que no sabíamos cuál de las dos cosas había ahí dentro, ¿no? Ya te digo, 37 años observando y ningún equipo de astrónomos había sido capaz de detectar ni una cosa ni otra. Bueno, El James más Webb. vale tarde que nunca. Vale, el James Webb lo ha conseguido y se dio cuenta por una serie de indicios, sobre todo por la composición del gas y la ionización de ese gas, que se midió con el James Webb, y están en la composición de ese gas, que tiene sobre todo dos gases, el argón y el azufre. Resulta que están ionizados, altamente ionizados, muy cerca de donde explota la estrella. Y eso solamente se puede explicar si muy cerca hay una fuente muy brillante de radiación ultravioleta y de rayos X, que es lo que ioniza ese gas. Y resulta que los agujeros negros no hacen eso, pero las estrellas de neutrones sí. Así que ahí estaba la pista que hacía falta para determinar que lo que había dentro, lo que hay dentro de la supernova 1987A, es una estrella de neutrones y no un agujero negro. O sea que han hecho falta 37 años, pero ahí ha llegado el James Webb. Y gracias a él, por fin, ya lo sabemos. Estaba, según me estabas contando esto, estaba pensando si la gravedad sería la fuerza más potente del universo, pero tampoco, ¿no? Porque llega un momento en que tampoco puede dar más de sí. Pues sabes, no, sabes una cosa, la gravedad es la que modela el universo a gran escala y sin embargo es la más débil de las cuatro fuerzas de la naturaleza. Fíjate. La más débil, pero con muchísima diferencia. Claro, con muchísima diferencia, o sea, millones de veces más débil que cualquiera otra de las tres fuerzas, que son el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares. Tú fíjate que por eso es tan difícil, cuando se habla de cuantificar la gravedad, de si existe o no, igual que existe para las demás fuerzas, una partícula que transporta la unidad mínima de gravedad, igual que hay una partícula que transporta la unidad mínima de electromagnetismo, que es una de las fuerzas, o de fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene el núcleo atómico pegado, los protones y los neutrones. Hay una partícula que se llama gluón, de glue, pegamento en inglés, que es la que se encarga de mantenerlos unidos y se ha encontrado.
o las partículas responsables de la fuerza nuclear débil, que es la de la desintegración radiactiva, y se han encontrado, son dos bosones, el bosón V y el bosón Z. Bueno, pues se duda de si la gravedad también tiene una partícula que transporta la unidad mínima de fuerza, pero claro, esa partícula hay que buscarla en el mundo cuántico, en el mundo de las partículas. Y resulta que en el mundo cuántico, a esas escalas tan pequeñas, la gravedad es tan extremadamente débil que no se puede ni detectar. Es complicadísimo detectar los efectos de la gravedad en el mundo de las partículas, de lo débil que es. Sí, es muy curioso, ¿eh? Que haya tanta Claro, o diferencia sea entre un que lado y el otro. la más débil de las cuatro fuerzas es la responsable de que existan los conglomerados de materia en la parte grande de la ecuación. Lo cual demuestra que no hay enemigo pequeño. Es muy curioso, efectivamente. Bueno, se podrían considerar, por cierto, otra pregunta, el agujero negro, como antes hablabas de que la estrella era un sistema de equilibrio en realidad, ¿y se podría considerar que el agujero negro es también un equilibrio de fuerzas en un momento dado? El agujero negro es el final de todas las fuerzas. El final de Ya te todas las digo, fuerzas. porque claro, vamos a ver, si tú sobre el papel, con las matemáticas y las ecuaciones, modelas un agujero negro, te das cuenta de que tienes, antes de llegar al agujero negro, tienes un colapso gravitatorio de un objeto que es cada vez más pequeño y más masivo, y cuando llega al punto de que toda la masa de ese objeto está concentrada en un punto matemático, esa masa tiende al infinito. O sea, es una masa infinita en un punto matemático que, no, que ni siquiera existe en la realidad, porque es un punto matemático. Entonces, ahí todas las leyes de la física se rompen. En el centro de un agujero negro, sabes que el agujero negro también tiene partes, ¿no? Tiene un horizonte de sucesos, que es esa frontera que está, según lo grande que es el agujero negro, está lejos del centro, pero que es esa frontera que una vez traspasada ya nada puede volver a salir y sigue cayendo hacia el centro del agujero. Pero lo que hay en el centro del agujero, que podría ser una singularidad, lo que llaman una singularidad, ahí las leyes de la física dejan de funcionar, no funciona ni una, se rompe todo. Con lo cual no lo sabemos, no podemos saber esto que preguntas. Bueno, Ojalá. pues seguiremos investigando, ya, porque no sé, habrá que echar mano de la brujería, ¿no? Porque la ciencia no nos da, ¿o qué? ¿O qué hacemos? Bueno, nos hará, nos hará, nos hará. Nos hará, yo tengo mucha fe en que nos hará. Es el momento de nuestra sección tecnológica. La verdad es que a veces resulta difícil bajar a la tecnología desde las inmensidades estelares a las que nos lleva José Manuel. Pero hay que bajar también al momento de la tecnología porque tenemos nuevo cacharrito esta semana. No hace muchas semanas hablábamos de la gama esta de Xiaomi 13. Bueno, pues ya tenemos la Xiaomi 14. Está aquí Claro, disponible. y no solamente Xiaomi, sino que es que esta semana hemos tenido el Mobile El mobile, World Congress, el efectivamente. Mobile de Barcelona, y este Xiaomi fue uno de los primeros que se presentó el pasado domingo. El Mobile se inauguró el lunes, pues el pasado domingo fue cuando se presentó el Mobile, que duró como siempre, el jueves ya se terminó, ¿no? Pero Tuviste otra de esas semanas, ¿eh? Porque cuando llega una de esas, sí, te tremendo, tienen ahí sí. esclavizado, sacando modelitos. Y bueno, yo si tengo que decir un pequeñísimo resumen del mobile, es que ha sido el año de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial aplicada a todo y también a los móviles, pero con una diferencia con respecto a lo que había. Ya tuvimos un adelanto con el Samsung, el nuevo Galaxy, que Samsung siempre presenta un par de meses antes que el mobile para hacerlo en solitario y llevarse todas las. Los La, titulares. la, la, los, lo, los fastos y los titulares, ¿no? Pero al final presenta lo mismo que van a presentar los demás. Lo mismo porque la tecnología es igual, avanza para todos y con pequeñas diferencias tenemos lo mismo, ¿no? Pero Samsung ya lo hizo, o sea, el procesador que presentó Samsung es el mismo que acaba de presentar Xiaomi, el mismo que ha presentado también Honor, que Honor era una marca subsidiaria de Huawei, que se separó de Huawei. Porque Huawei, como no puede utilizar Google, pues ahora Honor ha presentado también unos otros teléfonos que también tienen el mismo procesador, ¿no? Y es un Sí. procesador que es el último de Qualcomm, que es el Snapdragon 8 generación 3,
que tiene una CPU, una unidad de procesamiento, y una NPU, que es una unidad que es la, digamos que es la sede, la base de la inteligencia, un procesador neuronal, que es la base de la inteligencia artificial, que es un 98% más potente que el de la generación anterior. Un Caramba. 98%, no un 15, ni un 20, ni un 40, un 98%. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Pues que toda esa inteligencia artificial que llena los titulares y de la cual nosotros hablamos a menudo, hay una aplicación que te cambia las fotos, una que te hace vídeos de no sé qué, otra que te hace poemas y textos y te puede sustituir en los exámenes o puede hacerte un tratado de medicina. Bueno, todo esto, el chat GPT y todo eso, que hasta ahora nos conectamos fuera para hacerlo, resulta que lo hace el propio teléfono con el mismo con su mecanismo. O sea, internamente, ¿vale? Muchas de esas capacidades que nos tienen asombrados, ahora el teléfono ya no tiene que conectarse a nada para conseguir hacerlo, y lo hace por sí mismo con su propio cerebro electrónico, ¿vale? Esa es la gran novedad de los teléfonos de esta generación que están llegando al mobile. Y este Xiaomi 14 y el 14 Ultra ha sido un auténtico golpe sobre la mesa de Xiaomi en este sentido, ¿no? Porque llevan la inteligencia artificial, lo que hemos visto en todas estas aplicaciones externas que nos tienen fascinados, y lo que no hemos visto, lo llevan al interior del propio teléfono. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, todo esto, claro, para que todas las capacidades del procesador, que son las mismas para todos los fabricantes, rindan más o menos, el fabricante tiene que ser capaz de aprovechar esas capacidades en su hardware, en su teléfono, ¿vale? Y esto, ahí es donde radica la diferencia entre una marca y otra. Hay quien es capaz de aprovechar mejor determinadas características, quien aprovecha otras, y quien, como Xiaomi, las aprovecha todas. Yo me he quedado de verdad alucinado, alucinado, ¿no? En el sistema de cámaras, por ejemplo, Xiaomi tiene unas cámaras maravillosas, que son cámaras Leica, con ópticas estupendas, mucho mejores que las que montan otros fabricantes, y gracias a su propio sistema de interpretación de la inteligencia artificial que está embebida dentro del procesador, pues consigue que podamos hacer con las cámaras cosas que en otros teléfonos son imposibles. Por ejemplo. Por ejemplo, tú imagínate que haces una foto de una persona con un paisaje detrás, ¿vale? Y te apetece, dentro de ese paisaje que resulta que es marino, meter un barco. Pero no te cabe porque hay poco paisaje. Bueno, pues le dices a la inteligencia artificial que te amplíe el paisaje, de manera que la figura, el sujeto, se queda como más pequeño dentro de un paisaje más grande, y que dentro te ponga un barco, el que tú quieras. Absolutamente, un galeón, un transatlántico o una barca de remos, da lo mismo. O que quieres coger un retrato tuyo, en el que has quedado especialmente bien, pero lo que quieres es aparecer esquiando en una pista de Candanchú, y además que parezca que sabes de qué va el tema, ¿no? Con un día, lo que tú quieras, y te dibuja, te crea ese paisaje y te introduce dentro el propio teléfono, ¿no? Con las imágenes tuyas, ¿no? O sea, tira del como archivo de todas las imágenes que tú tienes y a partir de ahí compone. No, claro, no, no, pero si tú le das una, no, él tira, claro, no, no solamente tira de eso, sino que tira de una base de datos que está conectada a Internet permanentemente, en la que tienes todo tipo de cosas, ¿vale? Entonces, si tú le pides un paisaje nevado, tendrá millones de ejemplos para fijarse. Pero si se lo pides de las pistas de Candanchú, pues mirará los paisajes que hay de las pistas de Candanchú. Y si no encuentra una que sea el que él está buscando, fabricará uno con los mismos píxeles, utilizando los mismos píxeles, con las mismas intensidades, el mismo aspecto, el mismo todo, y te presentará ese paisaje que tú le has pedido, Madre mía, o ¿vale? sea que Y todo. es como hacer, o sea, como si cuando ahora pedimos una foto en internet de estos de ChatGPT, pero directamente se lo pedimos a nuestro teléfono y fuera. Claro, exactamente, pero a ver, esto es una cosa aplicada a las cámaras, ¿no? Pero el dispositivo puede hacer
muchas más cosas. Por ejemplo, el dispositivo, él solo puede analizar, o sea, hasta ahora la inteligencia artificial solamente hace lo que tú le dices, ¿no? Pero aquí le han dotado, por ejemplo, a este teléfono le han dotado de una cierta inteligencia autónoma. En pequeñas cosas, pero tú fíjate, por ejemplo, el dispositivo es capaz de analizar el entorno, es decir, la luz, la temperatura, las condiciones meteorológicas, el comportamiento del viento, de la lluvia, y toma decisiones. De manera de que si, sin que tú le digas nada, si ve que de repente te oscurece porque se nubla, que de una manera brutal se pone a llover y fuera se hace negro, pues te enciende las luces de la casa sin que tú digas nada, ¿no? Sin que tú digas, fulanita, enciende la luz. Se ha dado cuenta de que las condiciones ambientales no son adecuadas y como percibe que tú estás ahí dentro, pues te enciende la luz, ¿vale? De la misma manera, te mantiene la temperatura de la casa, adivina, él ve si estás o no estás, dónde estás, y si donde estás él tiene control sobre las condiciones ambientales, te las pone sin que tú le digas nada. O es capaz de, aquí ya con intervención humana, de traducir lenguaje de vídeo a texto directamente, ¿vale? Es decir, que tú estás hablando en un vídeo y quieres la transcripción de eso que estás hablando. Bueno, pues te lo hace directamente el teléfono. O, ya te digo, retocar imágenes que no hemos visto o generar imágenes nuevas. En fin. Bueno, pues Todo, el mundo que avanza todo esto. por un precio ya para ir terminando, por Eh, un bueno, precio todo esto va asequible. acompañado de una pantalla maravillosa que ya ha conseguido por un cristal que ya lo ha fabricado la propia Xiaomi y que es capaz de alcanzar un brillo de hasta 3.000 nits. Antes, cuando decíamos 1.000 nits, ya era la bomba eso, ahora 3.000 nits. Eso quiere decir que no es que lo pongas a plena luz del sol, sino que aunque lo pongas debajo del sol a plomo, tú vas a ver perfectamente lo que hay en esa pantalla, ¿no? Es decir, todas las características son extraordinariamente buenas, pero es que además todo el conjunto está gobernado y suavizado por la inteligencia artificial nativa del dispositivo. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, los precios. Bueno, pues tenemos dos modelos, el Xiaomi 14 que es, y el Ultra, que todavía tiene unas especificaciones mayores, sobre todo en el apartado de cámaras, tiene cámaras mejores. Pues el 14 empieza por 999 euros, luego según la memoria RAM y la memoria de almacenamiento que quieras, pues va subiendo. Y el Ultra empieza a partir de los 1.500, de los 1.499, y se te planta cerca de los 1.800, 1.900, el Vale. que tiene todo lo que quieras que tenga, claro. Ok, pues un momento que voy a mirar. No llevas suelto, ¿no? Llevo 99, ya me queda menos. Ya te queda menos. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Voy a buscar el resto del dinerito, a ver si lo encuentro, los 1400 estos. Tú Y rebúscate bien, mientras que siempre tanto, hay un pa' pues luego. ¿Tú no sí. tienes un pa' luego? Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Qué boomer ha quedado eso, ¿eh? Ya te digo, que yo no sé lo que es eso. A ver, estudio. Don José Manuel, gracias por habernos acompañado esta semana en Átomos y Bits y nos escuchamos 6 o 7 días más, ¿de acuerdo? Por supuesto que sí. Con Paco Ahí nos Minayo vemos hoy en la pronto. realización técnica y con Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. José Manuel Nieves nos ha vuelto a llevar de excursión por lo más novedoso de lo novedoso de la ciencia y de la tecnología. Átomos y Bits, cada semana en esta sintonía.